Sí, ¿cómo andás, querido amigo? ¿Todo bien? Espero que la andes pasando de maravillas, de lujo. Sí, señor. Es la calma antes de la tormenta, ¿no? Esta cosa de, bueno, antes de que vengan los grandes anuncios, antes de un día importante, donde quizás mucha gente ya empieza a decidir en parte por qué consola va a ir, más allá de algún, que igual lo que más termine decidiendo eso es, en nuestro caso, en nuestro país, sobre todo el precio, cuándo va a llegar cada Delicious. una. Sí, porque y también es eso, ¿no? PlayStation 4 había tenido un lanzamiento global y la habíamos tenido acá en tiempo y forma, ni bien salió, se pudo Sí. hacer pre-order, toda la bola. Xbox One creo que no había sido el caso, no me acuerdo, honestamente. Estoy casi seguro que no, realmente, no lanzamiento global. Sí, o por lo menos acá en el país no hubo una movida que después sí, igual y se intentó y después empezó a venderse también de manera oficial en un montón de lugares, pero como que tardó un poco. Y me pregunto Sí. si todo lo que tiene que ver con pandemia, con situación actual de la Argentina, puede influir en eso o no. En el sentido de, bueno, quizás no tenemos ninguna de las dos en lanzamiento, quizás una sí y otra no, y eso puede hacer que la manija te gane, porque querés Sí. jugar a algunos primeros títulos de lanzamiento de nueva generación y los multiplataformas, ni siquiera te digo los exclusivos. Y entonces vas a decir, ok, estoy re manijo. ¿Y cuál llega primero? Y llega primero, no sé, la Xbox. Llega primero la Play. Claro. Y quizás te terminás inclinando por eso. Asumo que ese va a ser un tema más nuestro que del resto del mundo o de los mercados más importantes como el estadounidense y algunas regiones de Europa que son las que mueven verdaderamente el amperímetro, pero me intriga saber eso. Creo que mañana mucha gente ya puede tener una idea de a qué consola apuntar, pero hasta que no sepamos precio no, y lanzamiento hay un montón de cosas que todavía están ahí dando vueltas y en la nebulosa. Veo mucha gente cada vez inclinándose porque Xbox va a ser más barata que PlayStation y es como me cuesta creerlo porque en teoría es mucho más potente o algo más potente. No digo que PlayStation va a ser más barata porque no Claro. parece indicar eso. De hecho, su discurso es como no, esto es algo re premium y puede que haya chances que sea más cara, pero no sé. Quizás tienen la opción barata en la Lockhart y sale lo mismo que PlayStation 5, la común, la estándar ya, la Series X, y apuestan por ese lado, pero ojo, sería una movida fantástica para ellos y sería una jugada maestra y un jaque mate violento. Sí, hay que ver realmente. Yo no sé si sacar la Lockhart a precio de la Play 5 No, no, puede digo, llegar a Lockhart ser. mucho más baja y la Series X al mismo Ah, precio perdón. que la Play 5. Igual Ah, ok. me Ahí expliqué sí, bastante mal, me expliqué definitivamente. bastante mal No, igual. no, no, no. Quizás el error fue mío. Yo estoy un poco cansado de la charla de los precios. Claramente no contigo, mi estimado amigo, No, obvio. sino como el discurso. Ayer pegué un zapatazo directamente. Es como el discurso de y acá van a costar 120 mil pesos. Euro. No, no hay No tenemos manera. idea, no tenemos idea. Primero que no tenemos idea. Y después no hay manera que la corren. Yo entiendo que una notebook gamer de alta gama se consiga por 90 mil, 100 mil pesos y más. Pero no son productos Literalmente. masivos. No son productos masivos y esto es una charla que no me la contaron. La tuve yo con el gerente de una marca. Me dijeron, traemos cuatro de esas. Las vendemos, pero traemos cuatro. Y no van Claro. a traer cuatro PlayStation o cuatro Xbox. No hay chances. Van a estar caras y aún estando tan caras, el bolsillo de todos nosotros está sumamente castigado y va a ser difícil comprarlas también. Sí. Pero no piensen que va a superar la barrera de los 100 mil pesos. Y si la supera, me comeré mis palabras, pero igual seguiré estando mejor que la gente que está cobrando una consola más de 100 mil dólares. 100 mil pesos, perdón. Así que en todo caso, no me pongo mal diciendo que no van a estar más de 100 mil pesos. Quédense tranquilos. Recordemos una vez más, las consolas en su lanzamiento y en su vida útil, porque el precio se mantiene, suelen ir a pérdida, porque después lo que hacen es de esa manera instalar una base de usuarios y van Claro. recuperando con los juegos. 120 millones de PlayStation 4 establecidas en el mercado no pueden equivocarse, digamos.